Muy buenas, che, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les voy a hablar sobre los rituales para recibir más dinero, más amor, más prosperidad en este nuevo año que vamos a recibir. Y lo necesitamos, ¿no? Soy Alejandro Martínez Note, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como saben, he viajado durante 15 años por muchos lugares del mundo. He tenido la posibilidad de conocer muchos rituales con los cuales se despide el año y se alejan las malas energías. Y también se intenta que el próximo año sea mucho más próspero, con mucha más energía. Y esto varía mucho en los distintos países de Latinoamérica donde he estado, en los distintos países de Europa, de África. Y quiero hacer este vídeo en el que compartirles un poco estos rituales y un par de consejitos que les voy a dejar al final de este vídeo para que ustedes también tengan la posibilidad de tomar de referencia el consejo que quieran para despedir este año, alejando todo aquello que les haya pesado durante estos 365 días y atraer, saben que de esto va los últimos vídeos, atraer todo lo bueno que quieran atraer a su vida. Así que vamos a empezar con esta cuenta de los rituales de los distintos países para este cierre de año. Bueno, voy a comenzar por un país que me encanta, que he visitado muchas veces, Ecuador, en el centro de nuestro planeta Tierra. Aquí hacen para todos los fines de año un muñeco de trapo y a este lo prenden fuego. De esta forma queman todo lo malo del año viejo y dan la bienvenida al nuevo año. Vayan tomando ideas, a ver cuál de todas estas van a emplear en este fin de año, o todas quizás, porque con este año que tuvimos no estaría de más. En Italia tienen la costumbre de, para la última comida del año, comer lentejas, que según la tradición popular es un plato de buen presagio. Atraen el dinero a aquel que las consuma. Incluso muchos se las guardan, sin coser obviamente, para llevarlas en los bolsos, en sus bolsillos, durante todo el resto del año. En Brasil, antes de las 12 de la noche, los brasileños se visten de blanco para traer la paz y la armonía a sus vidas. Algunos le agregan otros colores, como por ejemplo, si es para encontrar pareja o fortalecer su relación, pueden añadir accesorios rojos. Para prosperidad, amarillos. Lo importante es que siempre predomine el blanco. La tradición indica que el jefe de familia arroja a su espalda el contenido de una copa de vino para evitar malas vibraciones en su casa. Pasemos a Tailandia. Los tailandeses celebran el Año Nuevo del 13 al 17 de abril. Se festeja durante 3 días porque se rige de acuerdo con el calendario budista. En estas fechas, tanto grandes como pequeños forman una batalla de agua para bendecir al otro y desearle prosperidad. Me interrumpo para decirles que no puedo dejar de recomendarles que vean mi lista de vídeos sobre mis aventuras por el mundo. Yo creo que es una buena oportunidad para decirles que pasen por esta lista que les dejo acá para ver los distintos lugares. Van a ir viendo distintas experiencias que he vivido a lo largo de mi historia como nómada, dando vueltas por el planeta. En Argentina, mi país, usar bombacha rosa es una tradición que viene de la Navidad. Se dice que deben regalártela y además también se usa para el 25 de diciembre. Otra, ¿no? Generalmente te regalan 2 o 3. Atrae prosperidad y también la buena suerte. También es común vestirse de blanco y comer 12 uvas pasas o pasas de uva, ya que la tradición indica que si uno quiere tener un año dulce, es muy bueno
comerse 12 pasas de uva una detrás de la otra. En España, y estas tradiciones también se replican en muchos países de Sudamérica y Centroamérica, es muy normal comerse 12 uvas. ¿Qué digo normal? En toda España está la costumbre de comerse 12 uvas de la suerte durante las campanadas. Por ejemplo, en otros países como México también se comen las 12 uvas, pero no se utilizan las campanadas, sino que se va haciendo una uva, un deseo, una uva, un deseo, pero no tiene que ver con las campanadas. En España sí se rige campanada, campanada, y esto provoca que mucha gente, sobre todo muchos niños, se atragante, por lo cual les dejo en el vértice superior derecho un vídeo muy interesante que hizo mi compañero Orlando con la asociación AISAN, hablando acerca de qué hacer en esos casos. Me parece súper importante que vean ese vídeo para estar atentos si llega a ocurrir este tipo de accidentes en casa, porque es muy común en estas fechas, así que no se lo pierdan. Y seguimos entonces con el recuento de estas celebraciones por el mundo. De paso les cuento la forma adecuada de comerse las 12 uvas en este 2021 si quieren hacerlo al estilo español. Deberán hacerlo con el pie izquierdo levantado para entrar en el 2021 con el pie derecho. Ojo, hay que hacer mucho equilibrio. Debajo del zapato que tienen apoyado, tienen que colocar una lista con sus tres deseos que de verdad quieren que se cumplan en este 2021. Y después de la última campanada, deben quemar el papel. Recuerden suscribirse y activar la campanita, porque en unos días nada más les voy a estar contando cómo hacer para el 9 de enero comenzar con el grupo del reto Tesla, este reto de atracción de cosas buenas que vamos a hacer entre todos los que estemos interesados. Estoy súper entusiasmado, va a ser una experiencia increíble que estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Así que prepárense, pero activen la campanita que pronto les digo mucho más sobre el tema. Y por cierto, si no saben de qué estoy hablando, les dejo acá arriba el video para que entiendan de qué estoy hablando cuando hablo del método Tesla, del reto Tesla. En México, otro ritual para fin de año es lanzar agua por la ventana. No es que tengas que ponerte con una manguera, sino que la idea es llenar un vaso de agua y tirarlo por la ventana. Obviamente el líquido, no el vaso. El motivo del ritual es que todo lo malo que haya pasado este año se vaya de la casa y no se quede para el próximo año. Con respecto a esto, en otros países hay rituales muy parecidos que también pueden emplear si les gusta la idea, que es, por ejemplo, barrer toda la casa el último día del año desde los rincones más lejanos a la puerta de entrada hacia la puerta de entrada y sacar toda la suciedad de la casa hacia afuera de la casa y después la juntan. La idea es sacar todo lo sucio hacia afuera y de esa manera sacar las malas energías. También para sacar las malas energías, lo que se suele hacer, y México, que tiene muchos rituales con respecto a esto, lo que se hace es sahumar la casa con todo tipo de hierbas. Se puede usar romero, se puede usar cualquier hierba que tengan por la casa, pueden sahumar las hojas de ajo o pueden poner sahumerios, velas. En el caso de usar velas, pueden utilizar velas de distintos colores que correspondan a los colores de cada una de las cosas en las que quieren tener buenos augurios. Por ejemplo, las rojas son para el amor, las doradas o amarillas para la prosperidad, las blancas o las verdes para la salud. Dicen que este año 2020 fue muy malo. Para mí ha sido un año bisagra, un año de quiebre de muchas cosas. Me gustaría compartir este video que les dejo acá para que entiendan por qué ha sido un año tan curioso para mí, pero bueno, voy a seguir con esta lista de
los rituales para que el próximo año sea mucho mejor. Y bueno, vamos ahora a un par de rituales que tienen que ver con los viajes, que era lo que me resultaba más interesante compartirles. En México tienen uno muy particular, que es el de poner una maleta detrás de la puerta y el pasaporte en la mano. Lo que hay que hacer es agarrar una maleta. Es recomendable que sea la que habitualmente usamos para viajar. En lo posible, yo les diría que lo hagan, hacerla completamente como si fuesen a viajar y ponerla detrás de la puerta. El ritual original era a las 12 de la medianoche salir y dar una vuelta a la manzana o a la cuadra, o salir a dar la vuelta al perro con la maleta y volver a casa. Este ritual se actualizó y en el día de hoy basta con a las 12 de la noche levantar del asa la maleta y visualizar, o sea, con la mente imaginar ese lugar al que quieran ir y sostener la maleta hasta tenerlo bien presente y sentir verdaderamente que están en ese lugar. Si es un lugar paradisíaco de playa, hasta sentir la brisa del mar, el oleaje en sus oídos y el calor del sol. Y ahí pueden dejar la maleta. Y yo les agregaría, para que el cosmos se ponga de su lado y las buenas intenciones se confirmen en este próximo año, dos rituales más que me han pasado en estos días cuando me puse a investigar y a armar este temario para compartirles este vídeo. El primero es cenar con el pasaporte en la mesa. Me parece muy importante que tengamos el pasaporte bien a mano, ya que no lo usamos este año en la mayoría de los casos, o por lo menos por ocio. Me parece que es un buen momento para sacarle el polvo y prepararlo, porque este año es probable que lo vayamos a usar mucho si esa es nuestra intención y nuestro ritual. Y en segundo lugar, si no les va el tema de la visualización, como les dije, con la maleta, les voy a dejar en el vértice superior derecho de la pantalla mi lista completa del canal de YouTube de Teleaire que tengo con todos los destinos que he visitado por el mundo. Van, eligen el vídeo del lugar del mundo que quieran visitar, lo ponen ahí a pantalla gigante en la tele, para poder concentrarse en ese destino, agarran el asa de esa maleta que prepararon con todas sus cosas y viajan conmigo a ese destino dándole vueltas a la mesa. Estoy seguro que en este 2021 viajan ahí. Bien, estamos llegando al final de este vídeo sobre los rituales para esperar lo mejor el próximo año. ¿Qué digo esperar? Estamos haciendo cosas, estamos poniéndonos en acción, como me gusta. Así que vamos a por más. Muchas gracias por estar ahí. Les dejo este video de acá y este otro de acá que seguramente les va a interesar. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. La semana que viene los espero con más. Recuerden lo que siempre les digo. Lo importante no es el destino, sino el camino. Disfrutar cada segundo, cada minuto, porque es irrepetible.